Un aparatoso accidente de autobús en España. El vehículo, que transportaba a unos 60 trabajadores de la empresa Inditex, dueña de la tienda Zara, quedó incrustado en la entrada de un túnel en Cataluña. El Sistema Regional de Emergencias Médicas atendió más de medio centenar de personas, algunas de ellas en estado crítico. Los bomberos informaron que tuvieron que realizar trabajos para liberar al conductor, que había quedado atrapado dentro del vehículo. Un portavoz de Inditex indicó que los trabajadores viajaban desde Barcelona a la población de Tordera, donde tienen sedes otras marcas de la compañía número uno mundial de la venta de moda a bajo costo. Según el diario catalán La Vanguardia, los equipos de emergencia en el lugar, ubicados cerca de la población de Pineda de Mar, manejan la hipótesis de que una de las ruedas del autobús pinchó. Esto habría llevado al vehículo a perder el control y chocar contra el lateral de la vía justo a la entrada del túnel, cuya forma ovalada podría explicar que el autobús se haya desplazado y quedado en posición vertical.